hemos humedecido la borla previamente. Vamos a ver. Deshilachando. Bueno, vamos a ver. Estoy flipando. Sí. Es un poco laborioso porque estaban bastante adheridas. De hecho, cuando le he echado el sellante cerámico, perdón, cuando le he echado el descontaminante férrico, esta mañana he visto que había partes que estaban ahí como resecas. Lo típico que si la llanta mínimamente en los 3 años que estuvo con el anterior dueño, si no se detalla por completo, es decir, exhaustivamente, con una pulidita y tal, si no se hace, al final la llanta en los recovecos te va almacenando suciedad y luego para quitarla telita marinera, pero como ya digo, sorprendentemente la borla prácticamente lo ha quitado. De hecho, fijaros cómo está quedando el trapo, que es más bien por lo que os estoy comentando de la suciedad esa que había acumulada y que la borla ha conseguido quitar. Está quedando una llanta limpia, brillante, aunque bueno, el brillo realmente
se lo vamos a dar ahora cuando apliquemos el sellante, que no me voy a esperar a hacer todas las llantas. Lo vamos a hacer llanta por llanta del tirón. Y así. A ver, también os tengo que decir una cosa. Los más puristas pueden decir, realmente no estás detallando la llanta del todo. Estás detallando la parte más visible, que es la exterior. Pero te quedaría el arco interior. Pero realmente, este tipo de llanta en concreto, lo que realmente se nota es el arco exterior. No está plateada como pasaba con Copito, que en el caso de Copito la llanta de 9,5 de ancho, esta es de 8,5. Una llanta de 9,5 y encima no oscura, sino plata, como para tenerla sucia. De hecho, cuando tú limpiabas la llanta de ese coche, que costaba un huevo, hablando claro, un huevo y parte del otro, porque tenías que meter lo que utilizaras, el cepillo o lo que sea, o trapo, y tenías que estar ahí entre los radios, que estaban muy estrechos, que sí, que cuando estaba limpia el efecto visual era brutal. Pero cuando estaban sucias, pues te lo tenías que tomar con calma. Bueno, de hecho, al estar el coche detallado, tú podías acabar de limpiar el coche. ¿Qué voy a decir? 10, 15 minutos, prácticamente, pongamos 15, 20 minutos, venga, va, vamos a ser conservadores. 15, 20 minutos, tenías el coche ya de revista, incluso secado, pero claro, las llantas, pero bueno, como dice el dicho español, se anda con gusto, no pica. Y en el caso del Insignia, pues cuando estaban las llantas relucientes, que intentaba que fuera siempre, pues la verdad es que llamaba mucho la atención. Se veía un aro muy profundo y no pasaba desapercibido. Bueno, familia, pues esto ha quedado brutal, la verdad. Podemos ver los restos de la borla y demás, pero es alucinante. O sea, ahora le voy a aplicar el cuati, que voy a utilizar la otra cara del aplicador, porque ya con el difusor trasero ya lo hemos matado prácticamente. Ahora os lo enseñaré, pero la llanta esta está ya de revista. Madre mía, estoy alucinando. O sea, bueno, pues vamos allá. Lo que os decía, cara limpia, cara sucia de todo el coche y sobre todo del difusor. El difusor trasero estaba fatal. Vamos a intentar aplicar con todo y si no podemos, ya tengo aquí preparada la clásica toallita. Así que vamos a ver. Voy a aplicar aquí en la punta también, para que así en los recovecos, pero ya digo, lo que llega este producto a este aplicador, mejor dicho, disculpad, este aplicador a cundir, es una pasada. Una pasada. Bueno,
Vamos allá. Esto mañana, ahora se notará, pero mañana, mañana esto va a ser una fiesta de brillo. Estas llantas, cuando están brillantes, son una pasada. Como decía su antiguo dueño, son las llantas que mejor le caen al Leo. La verdad, en este acabado, son las que mejor le sienta. Uf, qué pasada. Qué pasada. Además, lo bueno, entre comillas, de llevar tanto rato es que como el coche está completamente frío, las ruedas también, las llantas en este caso, también están congeladas, están frías. Estamos en invierno, aunque me veáis en manga corta, están siendo unos días un poco atípicos. Y aquí dentro, en el local este, con ropa de invierno, te asas. Entonces, preferí estar así, que la verdad se está muy bien. Y bueno, aparte, un recordatorio de ese verano que hace ya tanto tiempo que se nos fue, meteorológicamente hablando. Pues estamos pudiendo con el aplicador. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a repasar. Por si acaso nos hemos dejado algún radio sin sellar. Ahora es el momento. Que la verdad, le voy a dar con microfibra. Pero realmente, como estoy viendo que está quedando, no haría falta. Pero bueno, le voy a dar igualmente, como he hecho con la carrocería. Ahora lo dejaremos que se adhiera bien. También los puristas te van a decir, o nos van a decir, ¿por qué no sellas los frenos? Bueno, al utilizar la pintura de una conocida marca alemana, que hay que pintar a mano, que es como los puristas dicen que mejor quedan las pinzas de freno. La verdad es que es una pasada. Por mucho ferodo que tenga, le das un poquito de agua y se quedan otra vez perfectas. Las estoy viendo ahora mismo y parece que estén recién pintadas. Una pasada. Así es que yo, en principio, por lo menos hoy, no las voy a sellar. Si empieza a haber cosas raras de que se deterioraran o demás, pues sí, aprovecharía, pero en este caso no lo voy a hacer. Bueno, pues ya estamos. Vamos a dejar que selle, por si acaso los radios, y a veces que el tema del pulido a espejo tiene sus cositas. Bueno, familia, voy a seguir con el resto de llantas. Pero no lo grabaré porque es que si no, el vídeo ya de por sí está siendo largo.
pero creo que está mereciendo la pena. Así que nada, dejamos secar, eliminaremos el sobrante, que no va a sobrar nada porque es que está muy bien repartido, y siguiente llanta. Bueno, familia, no han pasado ni 24 horas, aproximadamente 12 horas. Ayer acabé a las 9 de la noche, es decir, un poco más de 12 horas. Una locura. Se supone que estamos a nivel amateur, a nivel de detailing, y 12 horitas son 12 horitas. Bueno, algunas consideraciones. También se alargó más por el tema de las llantas. Esa era la sorpresa, de que íbamos a hacer las llantas. En un principio no, pero bueno, como ya visteis, a la hora de aplicar el coating, el sellante cerámico, el proceso fue bastante rápido. El aplicador ese es una maravilla, o sea, es un imprescindible a la hora de aplicar sellante cerámico. Y bueno, el tiempo, la cosa se alargó, pero bueno, llegamos a las 12 horas, pero ya hicimos las llantas. Lo que es la parte exterior, como dije ayer, que para los más puristas, realmente como habría que detallar una llanta es desmontándola, limpiando por el interior bien, descontaminando, que ya está descontaminada, pero aparte acabar de quitar las pequeñas motas resecas que quedan de ferodo, etcétera, que hacen como una pasta, luego sellando por el interior y luego finalmente la parte exterior. Pero claro, un detailer profesional que se dedique a esto no va a estar 12 horas ni 24 horas, va a estar entre 2, 3 días y una semana. Y sí, así es, porque un detailer profesional va fijándose en las partes de su vehículo. Ayer, por ejemplo, fijaros cómo estaba el capó respecto al resto de carrocería, pues un detailer profesional por lo mismo. Se fija en qué partes están más severas, por qué no todas están igual, qué tiene que hacer, qué tratamiento tiene que darle a una parte y a otra no. También limpian bajos, desmontan ruedas, porque tienen elevadores, bueno, un sinfín de maravillas que justifican perfectamente la tarifa que cobra. Desde luego, si esto como consejo, si os encontráis un detailer que os ofrece un detallado en una mañana o en un día y tal, dependiendo de lo que os pida, ya os digo yo que realmente, bueno, un lavado de cara que va a quedar mejor que estaría, probablemente sí, pero lo que es trabajo, no. Bueno, de hecho pienso que realmente toda la caña que le das, todo el trabajo, el esfuerzo que se hace, realmente te tiene que gustar mucho, ¿eh? Te tiene que gustar mucho porque es sacrificado, aparte acá. Acabas con las articulaciones hecho polvo. Uno ya va teniendo una edad y que si la pulidora, que si los brazos, que si tal, es laborioso la verdad. Pero ya lo veis, el resultado espectacular. ¿Qué os voy a contar? Yo creo que este es el trabajo, sigo diciendo, a nivel amateur. Nunca voy a pretender dármelas de nada, nunca. Sé mis limitaciones, porque esto es un organismo vivo, el detailing es un organismo vivo que constantemente están saliendo productos y constantemente las técnicas mejoran. Fijaos, por ejemplo, el tema del aplicador. Hasta hace 2 días la gente utilizaba, que creo que lo sigue utilizando, el aplicador es estrechito, pequeño y la toallita suel, y ya habéis visto esta novedad, entre comillas, que cada vez se está imponiendo más, porque es que realmente merece la pena. Te ahorras producto, se extiende mejor y el resultado yo diría que es incluso más óptimo, porque no es lo mismo ir aplicando, aunque sea en zigzags o en la técnica que utilicemos, con un pad estrechísimo a
con un aplicador muchísimo más grande con el que podemos trabajar. No sé, yo solo veo ventajas. Y bueno, también, por ejemplo, si os fijasteis ayer en el en lo que fuimos haciendo, en el vídeo que ahora habréis visto, en esta parte de aquí utilizo una técnica que se llama el go-down en el mundo de detailing, que es, no deja de ser, aprovechar un poco más el producto. Es decir, cuando estamos puliendo y todavía nos queda un poquito de resto, en lugar de seguir machacando con la pulidora y seguir calentando la pintura y seguir dándole, digamos, caña, humedecemos la zona, en este caso con agua, pulverizado de agua. Entonces, seguimos aprovechando el poco producto que ya queda y al aplicar el agua, digamos que se expande un poquito más el tiempo que vamos a poder seguir dándole caña a la pieza. Entonces, cuando hice las mediciones, no solo en el vídeo, sino anteriormente había hecho ya más mediciones, esta parte vi que podíamos darle un poquito más de caña, de ser más agresivos, digamos. Entonces, no lo dudé y apliqué la técnica del mountain. Y no hizo falta, por aquella parte estaba prácticamente perfecta. Y bueno, y la verdad es que el resultado ha sido muy, 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 muy bueno. Me siento muy orgulloso. El coche está ahora, no de reestreno, el coche está de exhibición ahora mismo. Ahora en el exterior hace sol, lo que pasa es que lo vamos a dejar las 24 horas, religiosamente, aunque no lloviendo no pasaría absolutamente nada. De hecho, los rayos del sol ayudan al curado, pero realmente no tengo necesidad de sacarlo ahora al exterior, pero estoy seguro que si lo sacara ahora al exterior con el sol que hace, esta pintura que es especial de SEAT no es la, digamos, la que podría salir catálogo normal. Esta era una pintura extra que había que solicitar, y bueno, tiene un poquito de mica y tal, y unos reflejitos y tal, y va a quedar espectacular. El sol, brutal. Luego esta llanta, ¿qué os voy a contar del tema del aro pulido? Así, y el negro también, piano. Son delicadetes, cuando están limpios realmente cuando sacan todo el potencial, pero realmente si además los hemos protegido con sellantes, en este caso 9H, pues estupendo. No obstante, para las llantas, mi recomendación es que si utilizáis mucho el coche a diario, por el tema del ferodo, os va a resistir, porque la verdad le habéis aplicado un buen sellante. Pero no obstante, cada 3 meses, 6 meses máximo, hay unos sellantes en el líquido que son compatibles con el sellante que hayáis aplicado, y la verdad es que podéis utilizarlo y os va a durar aún más, porque la llanta, sobre todo las delanteras, son las que más sufren. El tema de calor, ferodo, que es muy agresivo, etc. Entonces, no viene de más. Vamos a ser muy conservadores, cada 6 meses. Venga, va. Que cada 6 meses, descontaminante férrico, lavéis el coche, guante, le dais un poquito de descontaminante férrico, lo dejáis trabajar un poquito, se quita el ferodo de encima de la capa de sellante, y luego, acto seguido, un poquito de agua, y después le aplicáis el sellante, que está muy reducido, no tiene nada que ver con el 9H, pero es como una capa que añadimos a la que ya tenemos. Hidrofóbico, es decir, es sellante en spray. Además, es muy rápido de aplicar, es... Una vez tenéis todas las llantas limpias y descontaminadas, le aplicáis el sellante, pa, 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 por todas las llantas, nada. Lo que tardéis en aplicar en todas las llantas, y ya por la primera que hicisteis, ya empezáis con la lanza, con el agua, a darle. O sea, no tiene más misterio. Luego, un pañito, porque ya veis que, bueno, ya lo sabéis, igual que en la carrocería, las gotas os van a ir resbalando. Y estupendo. Hemos seguido protegiendo la llanta, seguimos reforzando esa protección, porque claro, es que tener en cuenta una cosa, lo que os decía ayer, el tema de limpiar la carrocería es súper sencillo. Normalmente lo que más
lo que más te entretiene son las llantas. Estas, dentro de lo que cabe, son bastante sencillas. Quizás estas partes de aquí un poquito así, más delicadas y tal, pero hay otras llantas, por ejemplo, como las que teníamos en Copito, así multirradio cerradas, o las hay así con los radios un poco más complejos, incluso, y es que tranquilamente te estás 10-15 minutos por llanta para dejarla perfecta. Entonces, bueno, todo lo que sea ayudar. De hecho, mi socio y yo estamos preparando unos vídeos muy interesantes. Hablaremos del tema este de llantas, hablaremos del tema este de carrocerías y hablaremos del tema de preparar una pintura low cost, en el sentido de un tratamiento, ¿cómo decirlo?, rejuvenecedor, pero sin, por ejemplo, dedicarle tantas horas, porque yo sé que todos tenemos problemas de tiempo. Y estamos pensando en hacer unos vídeos, el socio y yo, y creo que van a ser interesantes. Necesitamos el vehículo donante, que en principio ya lo tenemos. Y bueno, aparte el vehículo donante, si todo va bien, ya veréis que es muy interesante. Es una pieza que en su día era brutal. Y creemos que se merece una segunda oportunidad. Así que nada, el mundo del detailing es apasionante, podría estar hablando horas y horas, porque cada día, como ya he dicho, es un organismo vivo, cada día se aprende algo nuevo que podemos aplicar en nuestro día a día. Y bueno, y cualquier duda que tengáis, ya sabéis, lo ponéis en comentarios y gustosamente os responderemos lo antes posible. Así que nada, por fin acaba este vídeo de detailing de Leoncito. Ha sido una experiencia muy, muy interesante. Y nada, cualquier cosa, ya sabéis dónde estamos. Así que, como siempre decimos, suscribiros al canal, darle al like, campanita para manteneros informados e informadas, y sobre todo, como siempre decimos, cuidaros mucho. Adiós.